vídeo, bienvenido a un nuevo vlog y bienvenido a un nuevo lo mejor y lo peor de... Ya sabéis que hace mucho tiempo subí un vídeo hablando un poco de la situación de Neymar pre-fichaje por el PSG y os comenté que si no reventabais a likes, básicamente os haría un episodio de esta serie hablando sobre el astro, el crack de crux, el crick de crux brasileño. Y hoy estamos aquí. ¿Por qué tardaste tanto, Elopi? Básicamente, después de que se hiciese el fichaje, pensé, vamos a dejar que se estabilice un poco la cosa por France y luego, cuando ya empiece Neymar a hacer de las suyas, hablamos. Y evidentemente nos hizo mucho esperar, porque ya sabéis cómo está todo ahora ahí, con toda la salsa, con todo el auge ahí funcionando. Antes de nada, como siempre os digo y os vigilo, básicamente en el Analytics, porque me di, como ya sabéis, que os lo explico varias veces, sobre todo en los directos también, que la gente que me está viendo no está suscrita al canal, con lo cual tú que me estás viendo, si no estás suscrito, ahí abajo, mira, justo aquí debajo, tienes un botón que trae suscribirse con una campanita de lado. Clica, que ya es gratis. Y también quiero que deis mucho amor a este vídeo, quiero que lo apoyéis a muerte. A ver si podemos pasar de los 1000 likes. Sé que podéis, sé que si queréis podéis, así que no seáis traviesos. Y sin más, vamos a empezar con lo mejor y luego ya lo peor de Totiu, o Rey Neymar Jr. Madre mía, los toys y los toys. Empezamos por las tres cosas buenas y la primera de ellas, la que más destaco y la que a mí personalmente más me gusta de él, es que es pura magia con el balón, es un regateador, puro desborde, pura magia, en cara no sabes de dónde te puede salir, no sabes lo que te puede hacer porque desde lambretas, elásticas, cambios de ritmo, autopases, combinaciones en corto, o sea, y un jugador que... mágico, y un jugador de estos que cuando lo ves con el balón en los pies dices tú, a ver qué haz, a ver con qué me sorprende. Hay muy pocos jugadores de esos en el mundo a día de hoy. Podemos tener a Messi, podemos tener, yo qué sé, Isco, pero es que Neymar, no sé cómo definirlo. La magia en estado puro, creo que coincidiréis conmigo, independientemente de que algunas veces se pase con magia, en plan de ir ganando 5-0 y hacer cosas, pero bueno, eso lo dejamos para después. Yo creo que no podemos dudar ni poner en ningún tipo de pega en que el pavo, o sea, con el balón en los pies, lleva un auténtico genio. Neymar es a día de hoy el traspaso más caro de la historia, ¿vale? A día de hoy, en el último mercado, fue el traspaso top, 220 y pico kilos que puso Totiu del PSG y dijo él, pa' mí. Lo que a mí más me llama la atención es que Neymar aún tiene un futuro increíble por delante, siempre y cuando lo respeten las lesiones o no se vuelva un Ronaldinho que cuando estaba top, hizo el boom para abajo porque la fiesta y demás, que oye, los brasileños todos sabemos cómo funcionan. Pero lo que yo digo, lo algo positivo que tiene es que aún acaba, digamos, de explotar. Llegó a Europa al Barça, lo reventó, ahora se va a Francia, lo está reventando. ¿Y lo siguiente qué va a ser? Real Madrid, Manchester United, un equipo Premier, un equipo español, volver al Barça. No sabemos qué va a ser de él, pero sin duda alguna, el futuro del fútbol mundial va a estar en los pies de Neymar. Cuando Cristiano ya se retire, cuando Messi ya se retire, el siguiente que llega por detrás reventándolo es Neymar. Con lo cual va a ser, con un porcentaje altísimo de probabilidad, el próximo jugador balón de oro, como lo queráis llamar, a nivel mundial. Y tercera, pero no menos importante, Neymar es igual a Brasil. Básicamente, la canariña, la selección brasileña, es la selección por antonomasia. El fútbol, cuando tú hables de fútbol, todo el mundo recuerda a Brasil, todo el mundo se acuerda de Ronaldo, de Ronaldinho, de Rivaldo, de Cafú, de todos estos brasileños que hicieron disfrutar a tantísima gente durante toda la vida, Pelé, básicamente es que son jugadores leyenda y... Cuando te dicen una selección de fútbol, Brasil, todo el mundo tira a Brasil, todo el mundo se acuerda de Brasil. Y ahora mismo el fútbol brasileño está en las manos de básicamente Neymar. Todo el mundo dice, Brasil, ¿qué te suena de Brasil? No vas a decir Río de Janeiro, no vas a decir Maracaná, vas a decir Neymar. Y eso, de cara a ser una imagen publicitaria impresionante a nivel mundial, pues ya lo que tiene él en su mano, bueno, él y su viejo, ¿vale? Pero bueno, básicamente ser la imagen de Brasil, ser el referente de la selección brasileña... Ya te pon, pues como en su día tuvo Ronaldo, como en su día tuvo Rivaldo, como en su día tuvo Ronaldinho, en el top de los astros mundiales del fútbol y de la historia del fútbol. Y eso ya no te lo va a quitar nadie, y mucho menos a Neymar, que aún está por escribir esa historia con la selección brasileña, que nunca se sabe, pero este año quiero decir
que lo que estoy viendo del Brasil que viene me está gustando mucho, ¿vale? Con estos Neymar, Oscar, Gabriel Jesús, David Luiz, Thiago Silva, una selección brasileña que parecía que había perdido un poco la esencia, pero que creo que la está recuperando. Y si queréis que hagamos un blog hablando de selecciones, abajo en comentarios, vosotros ya sabéis, dar ideas. Ahora vamos con la salsa, vamos con lo dulce, vamos a dar unos cachetes ahí a Neymar aquí en el cuello, a la altura del mataconejos aquí en la yugular. Empezamos por los dólares guión entorno. ¿Por qué lo pongo así? Básicamente por una cosa. El entorno de Neymar, todos sabemos que los toys, ¿vale? Que yo ahí no me meto, si serán buenos pavos, malos pavos, si sablearán y más pasta al nota o no. Yo solo sé que hubo un día que montó un ciber para jugar al counter, los lleva de fiesta todo seguido por ahí. Está bien, son gente joven y no pasa nada. Pero cuando me meto en dólares en torno, hablamos evidentemente de su viejo, ¿vale? De Neymar Pai, ¿eh? Del viejo que, madre mía, el Notas se está haciendo de oro a costa de su hijo. El nuevo Michael Jackson se llama Neymar, hijos. Pues la movida es que a mí eso yo creo que lo perjudica muchísimo, porque se ve que el viejo, cuando salió todo el tema del Barça, del traspaso y demás, decía, no, yo quería que se quedara en el Barça. Mira, ves este deu, crack, ves este deu. Mira, vas a engañar a quien yo te diga, hermano. El padre de Neymar tiene una masa dólares. Lleva un cara dura y lleva un crack de crux, porque en verdad se está haciendo de oro y está haciendo que el Neymar pues esté en todos los sitios, en todos los portales y todo. Pero yo creo que hay un entorno bastante negativo, porque muchas veces se está hablando más de lo extradeportivo que lo deportivo. Entonces, Neymar, no lo sé, no lo sé, crack de crux, tira más para los toys que para tu viejo, porque si no la cosa se te puede poner bastante fea. Puede ser que esté un poco triste. Neymar el provocador. Y voy a explicarlo por dos vertientes diferentes. La primera, digamos, es ese Neymar que cuando va ganando 3, 4, 5, 0, coge al lateral y empieza a hacer bicicletes en parado, o pisadines delante, o no sé qué, o no sé cuánto. Y que cuando lo cacen, porque tú si vas perdiendo 5-0 y te ponen a vacilarte en la cara, vas a meter una levantada al fulano. Eso lo sabes tú, lo sé yo. Y lo sabe Arbeloa, que está aquí de lado, que no se ve. Y es que ya lo que hay. Y luego el pavo todavía se encara. Hubo alguna vez que se vio como escupía peña. Bueno, son cosines y detalles que a lo mejor, pues no lo sé, yo creo que no lo beneficien para nada. Eso de cara a los rivales. Y ahora en el PSG, que hay una cosa muy dulce, es el tema de la provocación dentro del propio equipo. Porque el otro día mismamente vimos el tema de la falta en la cual coge el balón Dani Alves, que era para dar el balón a Neymar, porque Dani Alves dice, no, es que yo coge el balón para tirar yo. No te lo crees, no te lo crees, Dani. Para que tirara la falta a Neymar y no dejar tirar a Cavani. Y luego hubo un penalti y volvió a ir a quitar la pelota a Cavani. Dijo y Cavani, amigo, aquí está el uruguayo, de momento voy a tirar yo y tú estate ahí lo que ven siendo tranquilín. ¿Y qué pasa? Que luego hubo palos en el entrenamiento, tuvo que meterse Thiago Silva de por medio y ya se habla de que Neymar pidió a Toti Uge, que PSG, que largue a Cavani. En los entrenamientos hay imágenes de que ya ni se miran, con lo cual, si lleves ahí un mes y ya te enfrentaste al máximo goleador del equipo, algo está fallando. No puede ser que todo el mundo vaya en contra de Neymar, cuando se decía que Neymar estaba siempre a la sombra de Messi, ahora resulta que Neymar quiere hacer la cava a Cavani, a Mbappé, bueno, no sé, a Di María, llega y ya quiere ser el gallo del PSG. ¿Y es normal porque costó mucho dinero? Sí. ¿Y es normal porque es un gran jugador? Sí. Pero piano, piano, Ney, que vas muy a fuego y te estás ganando muchos enemigos ya dentro de tu equipo. O sea, ojito. Y la última cosa negativa que todos sabemos de Neymar es el tema piscineo en HD 4K. Lo hacía en Brasil, lo hacía en el Santos, lo hacía en el Barça y lo hace en el PSG, porque ye lo que hay, porque el pavo ye muy bueno, encara mucho, ye verdad que dan muchísimos palos, pero tiene algunos piscinazos tan exagerados, tío, que ye en plan de, mira, tenían que te haber hecho falta para que te tiraras por algo, amigo, porque madre mía, y ya costó tarjetas amarillas a rivales, ya costó expulsiones a rivales. Y bueno, luego además tenemos lo que explicaba antes un poco del vacilar, que a lo mejor hay veces que hace un piscinazo, el árbitro llega, clava tarjeta al otro, el otro pavo dice, oye, que yo no lo toqué, y encima el nota se ríe un poco, desquicia la peña. ¿Y es parte del juego? Sí, pero queda bastante feo que un jugador de nivel tan top, de nivel tan alto, haga esos gochaes. Porque tú ves a Messi, por ejemplo, y a Messi tienen dado y patáes, 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 y el pavo no cae, no se deja ni caer. Sí que alguna vez también los ha, igual que Cristiano, igual que Luis Suárez, igual que todo el mundo. Pero es que lo de Neymar yo diría que está un pelín por encima de los demás, porque, hostia, el tema piscineo de Neymar al loro, crack de crux. Yo no digo nada, pero si el césped fuese agua, Neymar sería Mireia Belmonte, amigos. Y hasta aquí lo mejor y
lo peor de Neymar. Espero que os haya gustado, espero que os haya encantado. Si es así, reventad un buen like. Dejadme abajo en comentarios de quién os gustaría que hiciésemos el próximo lo mejor y lo peor. Ya sea un jugador, ya sea un equipo, ya sea un entrenador. Lo que vosotros queráis, os dejaré también en la descripción el primer vídeo de esta serie hablando de Cristiano Ronaldo. Y bueno, pues como siempre os digo, si sois nuevos, suscribiros, que quiero llegar a los 32.000 suscriptores. Y nada, pues lo dicho, nos vemos en próximos vídeos, nos vemos en próximos directos. Ya está ahí a puntín el FIFA 18, o sea que cracks de crux, darle amor. Un brazo. Chao.